Eta behin, mila esker emon danari, konbitxe honegaitik, gure espedientzie azaltzeko guzti hori. Eta uste dut, bueno, aprobetxeko duzule batzun batek zerbait hemen urtzen duena. Bueno, hemen ikusten duzuen bezala Kido Group, gu gara sozial limitada bat. Parkatu, erdera zen goti, igual jente danak ez da gire. Somos una sozial limitada, lo que pasa que presento como Kido Group, porque en realidad somos seis empresas. Seis empresas que tenemos cuatro aquí, una en China y otra, como luego veréis, en México. Tenemos tres unidades de negocio, una que es de útiles de control, todo para automoción. Tenemos para chapa en un lugar y para plástico en otro lugar. Hacemos serie corta y prototipos, que quizás es la unidad de negocio mayor que tenemos. Y ahí trabajamos solamente por producto. O sea, todas estas empresas que tenemos, al final los clientes nos han ido diciendo que no podemos ir subcontratando, por mucho que sepamos hacer todo el desarrollo en todas las tecnologías, nos han ido pidiendo que tengamos en casa pues, los procesos que tengamos que utilizarlos. Y de ahí que hemos tenido que ir sumando empresas e incluso la reflexión estratégica que estamos haciendo en estos momentos, que ya terminamos este mes, incluso tenemos que ir sumando a unas nuevas empresas. Y luego la última, que es la más novedosa, que es visión artificial, que es donde estamos poniendo en estos momentos todo la inversión. Hay que ver que nosotros invertimos en I+D 5% este año. Incluso el año pasado fue mayor, pero este año 5%. Habrá que ver, digamos, qué empresa está invirtiendo en ello. Y sobre todo es casi en visión. Porque creemos que el futuro va por ahí. Cómo controlar todo, cómo que vaya a nuestros clientes todo sin defecto. O sea, con defecto cero. 148 trabajadores en estos momentos. Este año terminamos con 148. Como veis, en la parte de mano obra indirecta tenemos muchísimo, porque claro, todos los desarrollos los hacemos nosotros. Y 25 millones de facturación. Vamos a superar los 25 millones, pero hemos puesto 25 millones porque incluso ayer estaba viendo poco más o menos que va a ser la cifra que vamos a tener. Estas son las empresas que tenemos. Dos en Mondragón. Tenemos en China una planta que no está metida a las 148 personas, porque solamente ahí tenemos más de 148, ahí hay 160 personas. Pero tenemos una participación muy pequeña, entonces no contamos como personal nuestro. Luego tenemos en Zamudio, por en Bilbao, pero en Zamudio, en el Guetta y en Querétaro, que este año hemos puesto la planta y que ahí es donde estamos haciendo unas inversiones importantes porque vamos con los dos negocios de serie corta y útiles de control y lo de visión lo dejaremos para el futuro. Pero al final, pues en México estamos haciendo unas inversiones muy importantes. Cuando hablamos de útiles de control, como veis aquí, estamos hablando de útiles, es para haceros una idea solamente, ¿no? Una plancha de a bordo de Mercedes, como tenéis ahí. Tenemos también la rejilla de Audi, del Q3, solamente automoción. Y estos son los ejemplos típicos que estamos haciendo. En todo lo que es serie corte, pues tenéis ahí un ejemplo. Este es el tren, toda la maqueta la hemos hecho nosotros, es el tren, digamos, de México. Hacemos todos los compartimientos internos de los trenes. Trabajamos automoción, ferroviario, autobuses, electromedicina, todos los aparatos de rayos X portátiles, autocaravanas, que vais a verlos también ahora, y en estos momentos ya nos hemos empezado a meternos en yates, incluso los pinitos haciendo en transatlánticos. Aquí tenéis otros ejemplos, panel de puerta, abajo del todo esa furgoneta con todo el techo para todos los jóvenes que hacen las autocaravanas. Hemos hecho ahora los prototipos también de este robot antiminas. Todavía no hemos empezado la serie, esperamos empezar la serie el año que viene. Perdón. Y luego, cuando hablamos de visión artificial, pues aquí tenéis un ejemplo robotizado, que es para controlar todas las cotas o defectos superficiales. Aquí algunos hacemos robotizados, otros hacemos manuales, depende, digamos, del cliente lo que quiera invertir en este ejemplo. Es una empresa de 27 años y no creéis que empezamos con esto. Empezamos haciendo máquinas de altas revoluciones, máquinas pequeñitas de altas revoluciones y inmediatamente nos dimos cuenta que aquello tenía poco futuro. En Euskadi había tantas máquinas y tantas empresas que veíamos que por ahí no iban.
¿Por qué os cuento esto? Porque lo importante es, digamos, empresa que hagáis, es igual que de un tipo, de otro, que sea cooperativa, que sea sociedad anónima, que sea limitada, es igual, que no os acerquéis con gente que tenga miedo al cambio. El éxito nuestro ha sido, digamos, que siempre nos hemos rodeado de gente que no tiene miedo al cambio. Pedamos con máquinas, lo quitamos enseguida. La segunda apuesta fue en máquinas de tres dimensiones. Vamos a que todo el mundo habla de tres dimensiones. Pues compramos tres máquinas y empezamos a trabajar. Pero rápidamente nos dimos cuenta que todos los centros tecnológicos estaban adquiriendo máquinas con las subvenciones de Diputación, del Gobierno Vasco, etcétera, etcétera. Y que, claro, como tenían las máquinas ahí, nos hacían competencia. Pero nos dimos cuenta rápidamente que aquello tampoco era negocio. Por lo tanto, lo vendimos las máquinas rápidamente y ya pasamos a otro stand, que era, digamos, la serie corta, que es donde ya veíamos que ahí sí había, digamos, negocio. La asociación de la empresa del 2015, cuando lo adquirimos, era, digamos, de 15 millones de facturación, que también estaba bien, con 78 trabajadores, y socios teníamos 60% de los socios eran industriales. Mayer, donde yo en aquel momento era de Mayer, directivo de Mayer, y al mismo tiempo presidente también de Kide, Mapsa, otra empresa grande, y Fagor Electrodomésticos. Y 40% de los eran socios trabajadores que tenían entre 13 personas. Hoy ya has visto los datos que os he presentado antes. 2017 ha pasado en dos años a 25 millones con 148 y 100% de socios trabajadores, pero solamente 48. Y ahí es un tema de los miedos. ¿Por qué toda la gente, si veía, digamos, que la empresa estaba ganando, por qué no se apuntaba a la gente? Por los miedos. Al final, todo el mundo piensa, ¿se marchan estas empresas grandes? ¿Qué está pasando aquí? Si se marchan, será porque no tiene futuro. Pues había miedos. Por mucho que yo intentaba convencerles a la gente y que tuve un montón de reuniones explicando, claro, todo el mundo decía, claro, tú eres de Mayer, y claro, ¿qué vas a decir tú? ¿No? Decía, que eso tiene futuro, que es esto. Y hasta que al final tuve que decirles, mira, me quedan cuatro días para jubilarme de Mayer con una jubilación anticipada y si me dejáis, porque me han pedido que siga de presidente, yo estoy dispuesto a coger el capital que me dejáis, para que veáis que confío en esta empresa. Y aquello fue, digamos, ya que todo el mundo se cayó, y dije, joder, si iba a coger el capital, y claro, las preguntas siguientes eran, ¿cuánto vas a coger? Digo, lo que me dejéis, decía, lo que me dejéis. Yo tengo todo el dinero de Mayer, estoy dispuesto a meterlo aquí. Y así fue, digamos, que la gente se calmó. Bueno, siempre hay gente de sombrero negro, evidentemente, esos que no se apuntaron, que hoy en día quieren apuntarse, pero ya, en principio es tarde. Ya habrá igual otra oportunidad más adelante. Antecedentes, Fagor Electrodomésticos, sabéis que pasó un momento malo, estuvo en concursal, se liquidaba, y entonces, claro, los socios industriales se planteaban, ¿qué hacemos ahora? No podemos quedar en minoría, unas empresas grandes, esto. O lo compramos la parte de Fagor, yo planteaba en Mayer incluso comprar la parte de Fagor, pero al final, con todas las guerras que andaban las empresas, nuevas empresas en China, en la India, en China, en México, etcétera, etcétera, pues dijeron, no, lo vendemos, nos dedicamos a lo nuestro. Y entonces cuando nos ofrecieron, hay que decir que nos ofrecieron muy bien, con unas muy ventajosas unas condiciones, valoración a fondos propios y una facilidad inmensa de financiación. La verdad es que se portaron muy bien. Se presentó al conjunto de los trabajadores de la empresa y 48 se comprometieron. Estos, los otros, pues no, pues bueno. Ya digo que hoy en día tenemos que todo el mundo quiere. Cuando ves, digamos, que todo va perfecto, pues ahora todo el mundo se apunta, ¿no? Y, por último, para explicaros que en estos dos años hemos conseguido estos reconocimientos. Por una parte, estamos dentro de Cepyme 500. Eso, Cepyme 500 significa que estamos dentro de las 500 empresas de todo el Estado más exitosas. Al final, la valoración se hace por su capacidad de generar actividad y empleo, potencial de innovación y proyección internacional. Y dentro del País Vasco, de las tres, estamos dentro de las 25. Y esto ha sido que hemos conseguido estos dos años. Y el mes pasado nos dieron también el sello de PYME Innovadora. Por lo tanto, estamos en un momento de racha muy, muy importante. Y bueno, creo que luego no voy a seguir más, porque creo que también los compañeros tienen que seguir. Y luego, seguramente, en todo el debate, pues ya irán saliendo todas estas experiencias que hemos tenido. ¿No?